Tengo aquí a mis espaldas el Teatro Municipal de La Paz, una construcción que casi tiene 200 años y que desde su inauguración, un 18 de noviembre de 1845, no ha dejado de ser la casa de miles y miles de artistas que han pasado su arte por este escenario que hoy tendré la suerte de volver a pisar. Vengo cantando hace más de 15 años, así que este lugar tiene mucha importancia para mí también. Desde la primera vez que tuve la suerte de pisar esas tablas y conocer por dentro, me enamoré de toda la mística que tiene. Personalmente es uno de los lugares más representativos e importantes que tiene esta ciudad. Acompáñame a recorrer este que es uno de mis lugares favoritos en la ciudad de La Paz, el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Este teatro fue inaugurado en 1845 con la presentación oficial del himno nacional y el escudo de Bolivia. Fue diseñado por José Núñez del Prado, el primer boliviano graduado como arquitecto, que se inspiró en un teatro de Venecia. Conserva su diseño original hasta hoy, siendo el teatro más antiguo de Sudamérica. Bueno, ya estoy con el traje, caballero de época, 1940. Se puede ver el escenario ahí abajo. Y ese es el lugar donde estaría el fantasma de la ópera. Como que la parte del tercer piso, acá ya está el techo, que no se lo puedo ver, obviamente, pero el escenario queda mucho más abajo. Algo súper interesante de caminar por estos pasillos es que se siente que hay alguien que estás observando siempre. Siempre se siente la presencia de alguien, de algún personaje, capaz uno de estos que está por acá, sus espíritus que están transitando por acá. ¿Cuántos actores de diferentes épocas que han estado caminando en estos pasillos? Y quién sabe si sus espíritus todavía permanecen por acá. Pareciera que sí, porque se siente una sensación de estar observado constantemente. Es un ambiente. Tiene que ver esto. Este cuadro acaba de moverse. A ver, les voy a mostrar. Y seguro que antes estaba diferente, pero juro que se movió. Hablando de los espíritus y este cuadro de atrás que se mueve, me parece súper sugestivo y creo que mejor me voy a seguir preparando porque todavía me faltan un par de cosas. Tal vez un poquito de color. Puede ser, no sé. Porque ahora le voy a poner rubor. Sí, poquito, en los labios. Sí, mira, porque están muy moraditos, ¿no? Sí. Pareces muertito, entonces. ¿Y hacia arriba?
De color. Tiana, pareces muertito. Todo el maquillaje. Está el clon está a punto de prender, de abrirse. Estamos así, puestos en posiciones para empezar. Bienvenidos al Teatro Municipal Alberto Sabela Pérez. Bajo la dirección de Sofía Ayala y coproducción con Fénix Music Bolivia, nos place mucho presentarles a ustedes el musical de Vita. Este es un libreto escrito por Tom Rice y música compuesta por Andrew Lloyd Webber. Estamos en un intermedio, hemos hecho todo el primer acto. Estoy disfrazado acá de hombre antiguo. Más rato les muestro el disfraz de militar que también tengo. Realmente es súper divertido, es una adrenalina única la que se siente al estar acá en el Teatro Municipal. Y es una gran alegría y un orgullo enorme estar acá. Y las personas que han estado alguna vez en el teatro y saben lo que es pisar estas tablas, entienden seguramente lo que se siente. ¡Y mi fiel primera dama! ¡Te va a amarte! No llores por mí, Argentina. No saben la emoción, acabamos de terminar la obra, yo terminé así como soldado. Increíble, increíble, sí. Realmente una experiencia única el poder estar acá en este teatro repleto, la verdad. No sé si se volteó taquilla, pero sí estaba bastante, bastante lleno. Y miren, aquí atrás está todavía todo el elenco. Ahí está Evita, los demás actores, los niños, todos así
muy contentos porque ha sido una función buenísima, ¿no? Creo que ha sido una función así en la que no ha salido, no ha habido detalles, así errores ni nada, entonces ha sido una linda función. La gente ya estará haciendo sus comentarios y bueno, ahí me voy de oficial. Se dice que el fantasma del tío Ubico es el encargado de aprobar las obras que se presentan en su teatro. Y cuando esto pasa, todo sucede con normalidad y sin incidentes. ¿Tú qué crees?